Arratsaldeon, ¿qué tal? Sigue decidido a presentar su candidatura el día 17, sigue empeñado en intentar ser el nuevo alcalde de Iruña. Bueno, sigo empeñado sobre todo en conseguir sacar un gobierno plural, un gobierno progresista que sirva de alternativa a la derecha. Y, por supuesto, pues creo que en este caso concreto negociar siempre es salir a mitad de camino, eso está muy bien. Nosotros dijimos que creíamos que en cada institución se debería impulsar a la fuerza progresista más votada. En el caso de Pamplona nos corresponde a nosotros, está claro. El PSN no va a votarle y no parece que vaya a trasladarse al ayuntamiento la mayoría progresista que lleva gobernando Navarra en las últimas legislaturas. ¿A qué obedece esta situación según su diagnóstico? Bueno, hombre, pues nuestro diagnóstico es que es el que nos ha pasado la ciudadanía. Está claro que en las pasadas elecciones un 27,4% de la población, más que nunca, 27.752 personas dieron el voto a Euskal Herria Bildu. Eso nos convirtió en la fuerza progresista más votada. Además, hay una mayoría suficiente dentro del consistorio. Hay más concejales progresistas que nunca, 16 de 27. Eso quiere decir que, en fin, es responsabilidad de todas y de todos buscar un gobierno alternativo al de Cristina Ibarrola y el señor Adanero, nada menos que el señor Adanero. En realidad, el Masaid ya dijo en campaña que no le iba a hacer, sus votos no le iban a hacer alcalde a usted, señora Asirón. ¿Se ha reunido usted con ella? ¿Tiene intención de hacerlo? ¿Hay canales de comunicación abiertos ahora mismo con el PSN del ayuntamiento? Hay canales abiertos desde el primer momento. Ya he dicho que iba a ser muy, 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 muy discreto sobre este tema, pero vamos, lo que sí puedo decir es, por supuesto, que ha habido contactos telefónicos, ha habido contactos presenciales. Nos hemos emplazado para nuevos contactos y, por lo tanto, hasta el último momento, todavía falta esta semana completa y la que viene también completa, pues desde luego no vamos a perder la esperanza, ¿no?, por así decirlo. Nosotros, quiero decirlo, además quiero subrayarlo, no existe un bloqueo, no existe un veto de Euskal Herria Bildu hacia ningún otro partido, y lo que sí existe, por el momento al menos, es un bloqueo, es un veto del Partido Socialista a Euskal Herria Bildu. Nosotros lo que sostenemos es que no se puede crear ningún tipo de gobierno que quiera ser plural, que quiera ser, no sé, alternativo, que quiera ser progresista, cuyo primer punto sea excluir a un 27% de la población. Cuando se designó a Elma Saiz como candidata del PSN, se interpretó como una apuesta del Partido Socialista de Navarra por el entendimiento con EH Bildu. ¿Era errónea aquella interpretación o ha cambiado algo desde entonces? Yo creo, pero meterte en la cocina de los demás siempre sí. Es muy complicado, pero yo creo que desde luego de la gente del PSN que ha estado trabajando codo con codo con nosotras y nosotros en el Ayuntamiento de Pamplona no puede provenir este veto. No puede provenir porque durante 4 años ha sido un trabajo estrecho, coordinado, respetuoso. Y, en fin, yo no concibiría, desde luego, que nadie que haya estado dentro del ayuntamiento trabajando durante estos 4 años ahora pudiera decir que con Euskal Herria Bildu no se puede trabajar. Hemos demostrado, además, que somos unos compañeros y compañeras de camino leales, fieles y eficaces tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en el Gobierno de Navarra, como también con el Gobierno de Madrid. Y ahí está la ley de vivienda, los acuerdos en torno a las pensiones, etcétera. Por lo tanto, en fin, yo creo que lo hemos demostrado por activa y por pasiva, y no vamos a decir a quienes nos han apoyado en Pamplona, a quienes nos han aupado a la primera fuerza progresista en Pamplona, que sus votos no valen para nada. ¿De dónde sospecha usted, señora Sirón, que viene ese veto? ¿De dónde viene? Sí. Yo por eso te decía que yo creo que desde luego de aquí no. Yo creo que, por desgracia, hay partidos, hay organizaciones, es todo muy respetable y no seré yo quien me meta en la cocina de los demás, pero yo creo que las decisiones no se toman muchas veces, pues en este caso en Pamplona, ¿no? Y nosotras y nosotros desde luego nos centramos en Pamplona, para nosotros es nuestro primer objetivo y hasta el último momento, insisto, vamos a seguir intentándolo. El PSN se ha abierto a explorar terceras vías. Hace unos días decía el señor Alzorriz que contemplan la posibilidad de que Geroa Bai pudiera ser una alternativa. ¿Contemplan ustedes alguna posibilidad de mayoría alternativa a UPN que no lidere EH Bildu?
no hay ninguna alternativa posible en la que no esté presente EH Bildu. Eso está clarísimo, porque si hay 16 concejales progresistas, decía antes, 8 de esos concejales y concejalas pertenecen precisamente a Euskal Herria Bildu. Somos de largo, además, la fuerza progresista más votada en Pamplona, y no se puede construir ninguna tercera vía que quiera llamarse progresista que contemplo que se pueda fundar desde la exclusión, desde la más absoluta exclusión de una en este caso de una fuerza política. Nosotros, además, desde la campaña llevamos diciendo, y es un principio democrático básico, que íbamos a apoyar en todas las instituciones a la fuerza progresista más votada. Y además hemos reconocido, hemos dicho que esa responsabilidad del gobierno de Navarra le corresponde al PSN. Pero en justa correspondencia, en lógica correspondencia, en el Ayuntamiento de Pamplona nos tiene que corresponder esa responsabilidad a nosotras y nosotros. Uno de los criterios de Euskal Herria Bildu es impedir que UPN gobierne las instituciones navarras. En el Ayuntamiento de Iruña puede acabar imponiéndose si no hay ningún tipo de cambio. Para que eso ocurra, solo se tiene que dar una circunstancia, y es que se excluya a Euskal Herria Bildu. Eso es lo que no puede ser. Es decir, si hay un veto a Euskal Herria Bildu, es cuando la derecha tiene posibilidades de gobernar. Con Euskal Herria Bildu, contando con Euskal Herria Bildu, desde luego la derecha no tendría ninguna posibilidad de gobernar en Pamplona ni en ninguna otra de las instituciones que, bueno, que en este momento todavía pueden estar en el aire. Si ese veto se confirma, ¿debería haber contrapartidas en el gobierno de Navarra? ¿Los votos de Euskal Herria Bildu, su abstención, son necesarias para que Chivite pueda ser reelegida? Sí. Bueno, desde luego no sería un buen comienzo para cualquier otra situación. Lo que sí es verdad es que, lo hemos dicho además por activa y por pasiva, creemos que Pamplona tiene una entidad propia, creemos que tiene una importancia en sí mismo suficiente, y desde luego no creemos en el mero cambio de cromos. Esto nos parece que pertenece a la vieja política. Lo que sí nos vamos a sujetar, por supuesto, es al criterio democrático básico que desde el primer momento mantuvimos, y es que en cada institución impulsar a la fuerza progresista más votada. Yo no he oído ninguna propuesta que sea más justa, más equilibrada que esta que acabo de decir, y por lo tanto nos sujetaremos a ella. Si la investidura llega como parece que va a llegar, si finalmente UPN, si nada cambia, se quedará con el gobierno del Ayuntamiento de Iruña, ¿esto se va a trasladar a la gestión porque tocará negociar presupuestos, por ejemplo, en el ayuntamiento, en el gobierno foral? ¿La posición de Euskal Herria Bildu cuál será en este momento? Porque la legislatura va a ser larga. Bueno, claro, es que al fin y al cabo lo que está en juego no es únicamente el Ayuntamiento de Pamplona, hay otros ayuntamientos y hay otras instituciones. Yo creo que desde luego lo suyo es que ese tipo de decisiones se tomen desde un principio de colaboración, porque si no, como decía antes, hombre, si desde luego en Pamplona termina gobernando la derecha, no va a ser un buen comienzo para poder hablar en otras, no va a ser un buen precedente para hablar en otras instituciones. Pero insisto, cada una de ellas, en este caso el Ayuntamiento de Pamplona, tiene entidad propia. Yo, desde luego, estoy centrado en el Ayuntamiento de Pamplona, que es mi ámbito de trabajo, y es donde me voy a dejar, por así decir, la piel, si vale la expresión, para conseguir un gobierno alternativo a la derecha. Han estado 4 años, usted lo decía, trabajando muy compenetrados y sin ningún problema, llevando muchos asuntos adelante. Esta negociación, estos días de negociación que llevamos, que apenas ha hecho más que empezar, ¿está minando o puede minar ese nivel de confianza entre los partidos? Bueno, por situarlo, decías que se han sacado adelante muchas iniciativas. Bueno, han sido concretamente un 94% de las iniciativas las que se han sacado adelante en el Ayuntamiento de Pamplona a 3, con los votos de Euskal Herria Bildu, PSN y Geroabai. Eso puede dar una idea del nivel de colaboración, y al mismo tiempo da una idea del nivel de perplejidad con el que estamos viendo ahora, que se pone en tela de juicio a Euskal Herria Bildu como interlocutor y como no sé, como compañero de camino, por así decir, a la hora de trabajar en las instituciones. Es algo absolutamente inverosímil, que desde luego no se justifica en la realidad de lo que ha sido la legislatura. Y hombre, yo lo que espero es que esto se corrija a tiempo. El Partido Socialista reclama
un posicionamiento ético de Euskal Herria Bildu sobre la violencia de ETA para abrirse a pactos de gobierno. ¿Considera que usted tiene que demostrar aún su trayectoria? Yo creo que Euskal Herria Bildu ha demostrado justificadamente, además de manera reiterada, cuál es su posicionamiento. Ha habido posicionamientos de todo tipo en contra del uso de la violencia. Tenemos un código ético, además, todos los cargos públicos de EH Bildu en ese sentido, y es algo que se ha dicho por activa y por pasiva. Claro, si además de esto me preguntas por mi postura personal, todo el mundo sabe a estas alturas, por lo menos en Pamplona, sabe cuál ha sido mi posicionamiento respecto a la violencia. Pero ojo, no una postura política, sino una postura vital, desde muchísimo antes de entrar en la política. Eso, en Pamplona, en Iruña, no hay ahora mismo nadie que siga estos temas y que no sepa eso perfectamente. Joseba Asieron, gracias por estar en Gambara. Arratsaldeon. Es que ricasco zuei nahi duzuen arte.